Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Nos encontramos aquí nuevamente en un video de Android. En este caso les traigo una aplicación Onkey. Este es un poco para los más frikis, más entusiastas con la tecnología o que estén aprendiendo algún lenguaje de programación, el cual tengan que escribirlo en un blog de notas o algo así. Pues bien, en este caso les traigo un blog de notas para nuestro Android, el cual se llama Quick Edit. Tengo su versión Plus porque ya este tiene una versión normal y una versión de pago. Así que vamos con la versión que ahora tengo, que es la de pago, pero en la descripción dejaré tanto el link de la versión Plus como la versión gratuita. Como ven, esta es la aplicación que tenemos aquí. Como ven, tiene interlineado. Y cuando le damos en edición, podemos insertar colores, insertar marcas de tiempo, seleccionar todo. Bueno, la marca de tiempo sería la hora junto con la fecha. Y aquí podemos ir a la línea, podemos elegir a qué línea podemos ir si tenemos varias cosas escritas. También la sintaxis, porque nos puede corregir la sintaxis de todo lo que tenemos aquí, como BCOG, C, C Sharp, C++, CSS, HTML, Java. O sea que si vamos a hacer algunos códigos de programación, si somos estudiantes o somos algún ingeniero que domine alguno de estos lenguajes que está aquí, podemos ir escribiendo algunos códigos y aquí nos irá dando la sintaxis también. Todo esto es lo que soporta. Significa que podemos tener archivos. Soporta toda esta cantidad de archivos que tenemos aquí, aunque yo principalmente lo uso para archivo TXT. Así que como ven, soporta todo eso. Estadísticas. Nos dice el número de caracteres que tenemos y el número de palabras contadas. Eso está bien. Podemos imprimirlo desde aquí, poner que sea solo lectura. Podemos buscar la codificación. Y buscar alguna palabra. Buscar en todo el documento. Expresión regular, distinguir entre mayúsculas y minúsculas. Podemos activar esto para lo que queramos buscar. Lo podemos buscar y también lo podemos reemplazar por otra línea. Así que se nos haría más fácil. Entonces, en el menú tenemos almacenamiento interno, que podemos revisar nuestro almacenamiento. También tenemos en archivos recientes lo que hemos ido trabajando. Bueno, ahí le di en estoy de almacenamiento, pero aquí están los archivos recientes. Ahí dice lo que he trabajado y lo que recientemente se ha añadido. Pero si vamos a gestión de almacenamiento, tendremos el almacenamiento interno y nuestro almacenamiento en la nube. Y aquí podemos agregar varios almacenamientos en la nube, ya sea Google Drive, Dropbox, WebDAV o algún servidor FTP. Pero en este caso yo tengo mi OneDrive, ya que ahí tengo un blog de notas que suelo checar para cuando voy a configurar unos correos, ya que ahí están todos los correos y las contraseñas para cada una de esas cosas. Así que aquí le voy a dar hacia atrás. Y vamos a los ajustes, que también tenemos ayuda, recomendar y salir, pero vamos a los ajustes para que vean los ajustes. El idioma lo cogerá por defecto. Aquí tenemos la codificación que tienen casi todos los blogs de notas. Saben que esto nunca lo he movido, pero si tú eres de estos expertos que saben para qué sirve cada codificación, ya sabes que las más básicas o las más utilizadas están aquí. Entonces, asociación de archivos. Esta sección estuve revisando, pero no entiendo mucho para qué, pero aquí puedo elegir para qué archivo se va a hacer. Asociar cada cosa, porque por ejemplo el TXT se asociaría con esta aplicación. Si vamos a esto, habrá archivo TXT, HTML, todas las extensiones que vimos al principio. Entonces tenemos saltos de línea, estilo por defecto para saltos de línea, está automático, pero podemos usar el de Android, Windows o Mac OS, como pueden ver. Los caracteres de sangría, tabuladores, cuatro espacios. Entonces, ajuste de línea. Indica que se debe activar el ajuste de línea para ajustarse al ancho de la pantalla. En este caso lo tengo desactivado. El menú lateral, que es este que sacamos al lado, del lado izquierdo. Automargen. Indica que se debe activar automargen o no. Eso sería como una pequeña sangría. Aunque también aquí tenemos el ajuste de sangría. Deshacer con el botón atrás. Si quieres lo activa para cuando lo des atrás, si te hayas equivocado, deshagas lo que hiciste. También tenemos un filtro de archivo. Oculta los tipos de archivo desconocidos al abrir archivos. También está la opción de restaurar sesión, que esto, digamos, cerré la aplicación, dejé un archivo abierto y volveré a ese archivo que exactamente dejé abierto. Por ejemplo, cuando siempre vuelvo a esta aplicación, siempre me regresa los archivos que tenía abiertos. Entonces, mostrar sugerencias, esto está en no por defecto, pero si tú quieres el activo, verás qué más puede hacer esta aplicación. También podemos activar que las mayúsculas sean automáticas. Vista accesoria, mete un teclado adicional debajo del editor.
Deberías de probar esto si sueles trabajar con códigos de programación, a ver qué te sugiere. Números de línea, como vieron al principio, cuando abrí la aplicación, me estaba mostrando números de línea al lado izquierdo, aunque si quiero puedo quitarlas. Y aquí tenemos el tipo de fuente, la normal que está por defecto, la sans serif, la monoscale, la externa, que no sé. Y aquí tenemos el tamaño de fuente que podemos ajustarlo desde 8 a 56. El espaciado entre líneas, que por defecto es en 2. También podemos habilitar el autoguardado, pero no lo recomiendo, ya que si estás haciendo un código de programación y lo tenías bien de donde lo tenías y luego lo vienes aquí y sin querer lo dañas, es mejor tenerlo así. Y aquí tenemos el tema, que por defecto tengo tema oscuro, aunque podemos poner el negro, que como ven se pone completamente negro, cosa que por un lado ya casi no me gusta, así que tengo el tema oscuro. Y más hacia abajo podemos establecer la aplicación que funciona a pantalla completa. Esto es ideal para que no nos esté molestando la barra de estado de arriba ni la barra de navegación. Pero como es práctica la aplicación, recomiendo que se quede así. Como ven, esta aplicación nos sirve para muchas cosas. Podemos usarla fácilmente. Por ejemplo, aquí podemos ir escribiendo algo o algún código de programación. Yo principalmente lo uso para abrir archivos TXT, ya que suelo guardar algunos en la computadora que son para algunas cositas básicas y a veces quiero abrirlo en el teléfono, pero como Word, o sea Office, la aplicación de Office no me deja abrirlo, pero a veces necesito editarlos. Esta aplicación me viene bien para poderlos editar y con OneDrive siempre lo tendría guardado en lo que es mi PC y el teléfono. Así que si tú puedes usar otro almacenamiento en la nube, te saldría bien para tener ese archivo sincronizado con los cambios que ya tú le hagas. Así que como ven, cualquier duda para la aplicación, me lo dejan en los comentarios que con gusto lo iré respondiendo. También no olvides suscribirte, compartir el video, activar la campanita para que sigamos haciendo más videos como estos. Así que yo me despido, hasta un próximo video. Adiós.